Blues con los chicos de Vallejo. Jorge, Mireya, Mariana también. Video diario el mes de agosto. Blues con los chicos de Vallejo. Hola, muy buenos días, mis chicos. Ahorita ya vamos a desayunar y no sabía si compartirles porque es un desayuno muy sencillo, algo muy sencillito. Hice un omelet de huevo. El huevo le puse queso dentro y a Dorian le di la mitad. Y yo me voy a comer la otra mitad y también un pancake. Eso es lo que vamos a desayunar, mis chicos. ¡Ay, se te cayó! Y esta vez lo estoy sentando aquí, pero a veces... El otro, ayer sí lo sentamos en su otra silla. Siento que tal vez aquí va a ser su lugar para que coma. ¿Ya tomaste agüita? No habías tomado, ¿verdad? Tengo que recordar. Oígame, si tenía sed. 3 horas después. Hola, ¿qué está, chicos? Mi desayuno y ahorita le voy a dar un pancake a Dorian, pero primero quiero que se coma su huevo. Cuando Jorge trabaja es como que un desayuno un poquito más sencillo, algo rápido, algo que yo pueda hacer rápido para que Dorian ya empiece a comer. Cuando Jorge está aquí, pues él me ayuda a cuidarlo y ya yo hago ya el desayuno, aunque me tarde, ¿verdad? Que tarde haciéndome 20 cosas para el desayuno. Hoy no quiero comérmelo con salsa. Usualmente le echo como tapatío. O le puedo echar tabasco. O cualquier otra salsa que yo tenga. Pero hoy no. Hoy no le quiero echar salsa. Me lo quiero comer así sencillo. Tal vez que pensarán que es algo raro. Pero me gustan mis tortillas echarle mayonesa. Me gustan mis tortillas de maíz. Hola, mis chicos, aún sigo con mi limpieza. Ahorita les voy a enseñar todo lo que junté. Bueno, no es mucho, ¿verdad? Pero junté esa caja. Como les digo, no es mucho porque son cajas que de por sí iba a tirar. Y también aquí está. Se acaba de despertar de su siesta. Yo... ¡Bravo! Y ahorita también lo voy a peinar, nomás que se acaba de despertar y nos vinimos aquí a su cuartito a jugar. Y yo a seguir con la limpieza, agarré unas toallitas desinfectantes y voy a desinfectar aquí unos juguetitos. Y seguir limpiando, pero ahora en su cuartito. Me lo dio, quiere que juegue con él. Pum, 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 pum. Parará. Mis chicos, no he vlogueado casi todo el día. Todavía estoy lavando, doblando ropa y acomodando todo. Jorge quiere que maneje el drone. A mí me da mucho miedo porque yo no sé hacer eso. Ay. Yeah. Ahí se va a quedar, ¿verdad? Ajá. So it's 5 minutes. Nomás con que lo trates un poco. Just be careful. Da miedo, parece que se va a caer. Oh my goodness, ya ves, ahí me da miedo. ¿Por qué? Porque como que le haces tirar. Oh, ya. No te vas tan lejos porque ya va a tener poquita batería. Ay, no, bueno, mejor, help, mejor tú hazlo. Mira, ya se va a acabar la batería. Help, here. A ver, pues está. Ven, te voy a subir al carrito y te voy a empujar acá. Súbete. Súbete. Así no. Te subiste mal. ¿Qué
¿Dónde lo vas a bajar? ¿Pero dónde lo vas a bajar? Aquí está ahorita el drone, chicos. Ay, Dory. Tu piecito, a ver. Con cuidado. Ay, bebecito. Ouch. Dice que lo va a poner ahí en el bote, a ver si se, a ver si se puede. Siempre me da miedo eso. Ya cuando la luz está rojo es que ya tiene batería baja. ¡Ándale! Oh, sí la hiciste. Me empezó a dar miedo, chicos, porque la batería se iba a acabar. Y el drone, yo sentí que estaba muy alto y dije, no, le dije a Jorge, ayúdame, ayúdame. Siento que se va a caer. Ahí está Jorge, lo va a volar otra vez. Mis chicos, cuéntenme si ustedes miraron el eclipse. Cuéntenme en los comentarios, me encantaría saber. Yo sí lo miré. Creo que les voy a compartir una imagen muy corta. Pero lo miré en el internet, en la televisión. Ven. ¿No te quieres subir ahí arriba? Acá arriba. Vente, vámonos para acá arriba, vente. Ven. Ven. A ver, súbete aquí. Agárrate. Ven acá, era. Aquí. Parece que no hay muchos zancudos ahorita, chicos, porque hay unos días que ay no, cada rato nos está picando, pero ahorita no. Está uno dentro de la casa que ya tiene días y no se muere y todas las noches me pica. ¿Escucharon? Un cuervo, creo fue, chicos. Vean, aquí está Dorian. Ya se ha enseñado, ya está agarrando confianza en este juego. De primero como que le daba un poquito de miedo. Hoy, mis chicos, he estado tan ocupada con qué hacer de la casa. Ahorita tengo que editar el videoblog del fin de semana. Tengo que hacerlo para que se suba hoy. Ojalá que el internet esté rápido, o si no, se lo voy a pedir a Jorge el internet. Ya no les voy a hablar de eso, chicos, de que el internet está abajo aquí o que no se puede. Porque ya les he hablado mucho de eso, yo creo que ya las voy a enfadar de eso. Y me gusta mucho compartirles así vlogs. Solo que no me da tanto tiempo de editarlos. Y pues sí quisiera vloguear un poquito más. Pero me encanta hacer vlogs de veda. Porque ustedes saben, vlogs de veda ya lo he hecho por 3 años. Y hay bastantes recuerdos de cuando hemos vlogueado todos los días en este mes de agosto. Recuerdos muy bonitos. Gracias, mis chicas. Sé que hay unas chicas que han estado con nosotros estos 3 años. Gracias, muchísimas gracias. Las quiero muchísimo. Ustedes no saben qué tanto significan para mí. Es tan bonito leer sus comentarios y que ustedes se acuerden del año pasado. Y también unas chicas que se acuerden de hace 2 años. Híjoles, no, gracias. En verdad no sé ni cómo siguen aquí conmigo si yo... Pues no soy esa chica tan especial. Y luego también de que no subo videoblogs tan seguido. Y que quiero agradecerles pues de que todavía siguen aquí. Muchas gracias. Aquí con mi fodongués y toda despeinada y ni maquillada. Yo me siento más a gusto así, sin maquillarme. Yo sé que tal vez cuando me pongo todo, no todo el glamour, pero cuando me maquillo, pues sí siento, pues siento que me veo un poco mejor, pero a la vez siento que no soy yo. Me siento más a gusto y más cómoda sin maquillaje. Sé que pues sí es un cambio diferente, ¿verdad? Y que sí se ve uno mejor. Pero bueno, ya. Solo que pues para andar aquí en casa no siento que sea necesario ponerme maquillaje. Unas chicas sí lo hacen todos los días, pero a mí me gusta que mi carita respire. Que, bueno, no siento tener tanto como granito y todo eso. Unos que otros sí, ¿verdad? Y también a veces por lo del mes, pero ya ni sé ni por qué les estoy hablando de eso. Jorge está todavía volando el drone. Ahorita voy a ir a ver, a grabarles un poquito. Él está bien concentrado y ahorita él ya le sabe un poco más. A mí me da miedo, mucho miedo, porque no quiero chocárselo, nada de eso. Y vean, aquí está también. Y Jorge diría, ay, agárralo.
Si estuviera viendo me diría eso. Pero pues tiene uno que darles un poquito de confianza en ellos mismos, de que ellos pueden hacer las cosas. No siempre andar ahí detrás, aunque estoy cerca, ¿verdad? De él, para que no se vaya a caer. Pero también ellos solitos, pues, tienen que hacer las cosas por sí solos. Todavía me da miedo dejarlo como del juego. Siempre estoy sentado yo allí. Me paré para enseñarles que ahí siempre estoy. Y vean, ahorita ya le gustó estar haciendo eso. Le gusta estar, no sé ni qué, cómo se le llamaría eso. Pero se baja y se sube. ¿Por qué me asustó? Porque su celular ya no sirve. Ya ven que tiene falla. Se le apagó y el drone ya está arriba. Entonces, se te apaga el celular, se te pierde el drone. Pero Jorge le puso lo bueno. Qué bueno que se agarró con el control. Porque con el control va a llegar a casa. Oh my goodness. Miren, chicos, se apagó el celular. Pero él tiene el control. Como Jorge tiene el control, pues está. Le puso que llegara a casa. Y sí llegó. Y estaba bien alto ya. ¿Y dónde va a caer? ¿En las piedras? Ah, pues sí, ¿lo estás controlando con el control? No, más para allá. Ay, no. ¿Ya prendió el celular o todavía no? Ya prendió, pero pues no lo puedo poner porque mira. Ay, no agarra. Vean esa falla que está teniendo el celular. Oh my goodness. Parece que está poseído. ¿Cuál? ¿El celular? El celular. ¿Qué pensaste, que el drone? Ya se va a apagar, ¿verdad? No, pues tienes que intentarlo, enseñarte a hacerlo también con el control. No, sí puedo con el control porque es lo mismo. Lo que pasa es que la batería. Oh, wow. Sí cayó bien. Me espanté, Dorian. Te vas a caer, Dorian. Te vas a caer. Me espantan mis bebés. Vámonos. Yo traje el mecate este para brincar. Así que ahorita voy a brincar. Aquí voy a brincar. Pero ni siquiera traje tenis, así que voy a brincar así. Con mis guanaches, ajá. ¿Se pega mi cabello o se
atrapan mis huaraches. Creo que voy a traer otro porque este no está funcionando. O es el... es la suela, soy yo. Ok, segundo intento. Ya traje el otro mecate. ¿En la cuerda? Ya traje la otra cuerda. Y para que eso no sea la excusa, me puse tenis. Y traigo mis calcetas del hospital. Sí. A brincar. Es agotador. Solamente hice poco. Unos 2 minutos o 1 minuto. Es agotador. Pero mucho más fácil con tenis, chicos. Mucho más fácil. Nos despedimos por el día de hoy, cuídense mucho. Vlog corto, pero con mucho cariño. Hasta luego, bye. Di bye bye. ¿Todo bien? No, boca no. Di bye bye. Di bye. Bye. No nos vemos mañana porque ya nos dio sueño. Yo no sé quién le dijo que con eso se brincaba. Porque me miró, yo creo. Bríncale pues. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué otro trabajo hay por hacer aquí?